que podemos asegurar es que tenemos 48 millones y en curso otro tanto hasta más de 80 millones. Lo que quisiéramos, Óscar, es tener claro cuáles son las conclusiones, más allá de la controversia política que hay sobre este tema, sobre el uso político que puede tener esta información. Es decir, este informe que se ha publicado es verdadero, es preliminar, pero dice, se supone, por lo que nos han dicho los especialistas, que la vacuna de Wuhan no sirve, digamos, para ser breves, y la de Wuhan, a ese nivel y con respecto a la información que se tiene ahí, te protegen un 33%. ¿Qué más sabemos? Bueno, lo que han explicado los especialistas es que esa es una conclusión equivocada. El dato que está recogido de que tiene PCR 33% es la enfermedad que tienen las personas que en ese caso han sido detectadas, pero eso no dice cuánto es la cobertura real que deben tener mediante la vacuna, sino que eso es parte del proceso que está todavía en análisis y que ellos estiman, eso lo han dicho ayer ante el Congreso de la República, por ejemplo, que protege para no tener enfermedad que lo lleve a hospitalización hasta un 99% y que protege contra el riesgo de fallecer hasta un 100%. Entonces, esa es una... Claro, digamos, es decir, lo que dice es que es si diferente. Tú te aplicas la vacuna de Sinopharm, te puedes enfermar de coronavirus, pero no te vas a morir de coronavirus. Porque te protege en esos porcentajes altos frente a la posibilidad de... La referencia que se ha estado usando, Oscar, es qué porcentaje de garantía de que no vas a contraer el coronavirus. Y se hablaba de que esta vacuna tenía más de 79%. O sea, en los resultados preliminares se supone que no es así. ¿Cuándo vamos a saber? Es que dentro de 8 semanas, como han dicho ellos, porque el dato que tienen es un dato muy parcial y obtenido solo de lo que han... analizado en el caso de Cayetano Heredia, no incorpora todo lo que se está analizando en San Marcos, según que es otro 50% en cada una de los brazos de la investigación. ¡Exitosa! ¿No? Sea con la vacuna de Beijing, sea con la Wuhan o sea con el placebo. Entonces, la conclusión apresurada que sacaron el otro día en un programa de televisión, es eso, es apresurada, lleva a una conclusión errónea que ahora los científicos están corrigiendo, pero están diciendo que el resultado sobre la protección final recién se va a saber en 8 semanas. Lo que tenemos hasta el momento son los estudios en otros países, y es eso lo que ha sido tomado en cuenta entonces, para la instrucción. Porque evidentemente la publicidad de esta información lo que ha provocado no solamente es una desconfianza para los que se van a vacunar, sino un temor de los que ya están vacunados. O sea, ¿cuál es el mensaje para la gente que se ya vacunó? Que una vez cumplía las 2 dosis, si te enfermaras de coronavirus, no vas a tener las formas más graves de esta enfermedad. Tus posibilidades de morir son prácticamente nulas. ¿Qué es lo que sucede con todas las vacunas? Y por lo tanto, el primer mensaje es de tener confianza con las vacunas que están siendo adquiridas por el país y el proceso de vacunación que está en curso. Todas las vacunas, como se ha mostrado, tienen un porcentaje, en ningún caso es 100%. Incluso Pfizer tiene 94%, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces siempre hay un margen de riesgo que no es cubierto por ninguna de las vacunas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es decir, ¿qué vamos a hacer como país? ¿Vamos a dejar en stand-by la adquisición del resto de vacunas de Sinopharm hasta que se tengan los resultados definitivos del estudio? No, para nada.
No, para nada, porque los estudios sobre los cuales se ha tomado esa decisión son estudios muy serios, hechos en otros países, y no es condición que se haya hecho en el país para poder aprobarla. Por ejemplo, Pfizer no se ha aprobado en el país, ni Moderna, ni Johnson & Johnson, y vamos a comprar también, como ya se ha comprado Pfizer o AstraZeneca. Ninguna de ellas se ha aprobado en el país. Esa no es condición. Los estudios que se están realizando, porque todas continúan con estudios, ¿verdad? Todas, incluso Pfizer está todavía continuando, porque ninguna ha terminado la fase 3. Por excepcionalidad frente a la pandemia, es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que las vacunas que puedan demostrar que hasta donde vienen avanzando tienen ese grado de efectividad, se puede aplicar, y ese es el criterio de la FDA, Oscar, en Estados Unidos y de todos los países. Es decir, ya de esto hemos hablado largamente en anteriores oportunidades, es decir, lamentablemente no se hizo en su momento lo que debió hacerse, porque hemos podido tener contratos firmados el año pasado y no se hizo. Y eso es una responsabilidad que va a cargar sobre sus hombros Martín Vizcarra y la propia Pilar Mazzetti, por no haber hecho lo que había que hacer. Y eso nos ha puesto en una situación muy complicada. No hay vacunas disponibles. Es decir, por más que firmemos contratos, no hay disponibles. Vamos a incorporar en esta negociación a países, es decir, vamos a negociar con países que han comprado en exceso para que nos cedan su lugar en la cola. Eso es algo que está todavía como posibilidad, porque ningún país ha comprado la totalidad de vacunas que requiere como país. Estados Unidos mismo no ha comprado hasta el momento los 320 millones de dosis, es decir, duplicados, ¿no es cierto?, por dos, para su población. Ministro, preguntaba, ¿cómo vamos a hacer para resolver esta dificultad de la escasez de vacunas en el mundo? ¿Qué iniciativa se va a incorporar de una manera más eficiente a la empresa privada? ¿Qué vamos a hacer? La principal iniciativa, Nicolás, es fortalecer nuestras negociaciones. Ya hasta el momento tenemos suscrito convenio por 48 millones de dosis, es decir, el doble de la población a vacunar, 24, y por lo tanto podríamos decir, con eso garantizaríamos, pero nosotros vamos a más, hay que tener un margen de seguridad importante y por eso siguen las negociaciones. ¿Y cómo se descomponen esos 48 millones? 20 Porque millones se supone Pfizer, que con Pfizer se había... 20 ya. Millones Pfizer ya está firmado y están llegando y van a seguir llegando hasta finales de marzo, 250 mil por esa vía, más 117 mil que llegan adicionalmente este miércoles que vienen por COVAX Facility, pero llegan 200 mil semanales durante abril, o sea 800 mil, y a partir de mayo siguen llegando 1 millón, etcétera, hasta los 20 millones. Pero tenemos ya suscrito también con AstraZeneca por 14 millones y con COVAX Facility con 13 millones 200 mil. Más el millón que ya llegó, si tú sumas, estamos en 48 millones. Ahora, no veo en esa lista también la nueva adquisición con Sinopharm. Así es. Porque se supone también que vamos a comprar más de Sinopharm. Es que me preguntabas cuáles son ya firmadas. Las firmadas son estas. En proceso está con Sinopharm 2 millones para el mes de marzo, probablemente hacia finales, y 3 millones en abril. Pero además tenemos negociación con Gamaleya, tenemos negociación con Butantan. ¿Y eso cuándo podría estar listo? Porque en medio de toda esta controversia que ha habido sobre la participación de los empresarios privados, supuestamente lo que ofrecía Gamaleya o el fondo este ruso de comercialización era entregar incluso 500,000 de vacunas a la semana. Bueno, la pregunta que yo me hacía es, si lo puede hacer una empresa privada, ¿por qué no lo puede hacer el Estado? Es que no es cierto, pues. Ya lo dijo la propia embajada rusa, que la empresa que se decía representante aquí no lo representa. ¿Cómo se demuestra quién representa a qué empresa? La que está encargada por la propia empresa que produce
a registrarla en el país. Y eso no ha sido hecho todavía por Gamaleya. Ya dijeron, tal empresa no es. Muy bien, ¿cuál es esa? Están por definir. En el momento que ellos registren, van a tener posibilidad de importar. Y ahí veremos esa capacidad. Y en como buena empresa hora que privada, sea, sí. Digamos, pero como gobierno, como Estado, o sea, a mí me pareció notable porque fue muy muy publicitado el presidente Andrés Manuel López Obrador de México llamando a Putin, y donde una de las discusiones, o tal vez el tema casi exclusivo de conversación, fue la vacuna. Y a raíz de una comunicación presidente a presidente, es que los mexicanos han conseguido una importante dotación de vacunas rusas. No está, podemos bien, hacer pero, lo mismo. En el caso de Perú, eso está en camino. Hay una coordinación muy estrecha, hay pasos que se están dando, y dentro de poco ojalá podamos ya anunciar. No queremos anunciar lo que no tenga seguridad de contrato firmado, y menos de llegada de vacunas cuando no tenemos las fechas ciertas. Pero lo que podemos asegurar es que tenemos 48 millones y en curso otro tanto, hasta más de 80 millones. Hasta más de 80 millones. Yo conversé el día sábado con Vicente Vérez, el director del Instituto Finlay de Vacunas de La Habana, que están trabajando desde hace más de 9 meses y entraron en la fase 3 para producir una vacuna de alta eficiencia, porque está incluyendo en la investigación las nuevas cepas, y que podrían tener a partir de agosto una vacuna que probablemente sea la de mayor eficacia en el mundo. ¿Vamos a hacer algo con esto? Por supuesto que sí. Es decir, en la medida en que estén en condiciones de ofertar, sabemos la calidad de los productos que Cuba realiza en cuanto a medicamentos y vacunas, pero todavía no han ofertado porque no están todavía en esa fase. Efectivamente lo han anunciado que van a llegar en los próximos meses. Con toda seguridad se abrirá también una negociación con los cubanos, que creo que no están produciendo solo una, sino hasta 2 o 3 diferentes vacunas, y excelente que eso pueda ser así. El Perú está abierto a todas las negociaciones, a todas las puertas, y garantizar para nuestra población, que es el principal objetivo, con garantía, con calidad y sobre todo con oportunidad, la cantidad de vacunas necesarias. ¿Qué va a pasar con el tema del oxígeno? ¿Qué ha pasado finalmente con el contrato con la Universidad Nacional de Ingeniería? Es decir, bueno, se les ha dado plazo para que cumplan con los 18 que debieron, las 18 plantas que debieron entregar en enero, pero el contrato por las otras 29 está cancelado. Sí, este plazo que se les ha dado ha sido el día 5, o sea, esto se está cumpliendo el día de mañana. Si hasta mañana no cumplen con ese plazo, es cancelación. Pero tenemos obviamente un plan alternativo de compra a través de legados, que es esta institución que tiene facilidades de compra, como fue con el caso de Panamericanos, que ya ha hecho estudio de mercado, que ya tiene cosas adelantadas, y que por lo tanto simplemente vamos a reemplazar eso por otras alternativas de compra para garantizar las plantas de oxígeno. Pero claro, porque lo que llamó la atención, Oscar, es que nosotros hemos seguido el tema del oxígeno incluso antes de la crisis del coronavirus. Claro que sí. Y uno de los temas que saltó es que en el momento que se decidió contratar con la UNI, tenía dos opciones alternativas: traer plantas listas para instalar, que era posible conseguirlas, y fabricarlas acá, como lo ha estado haciendo la Universidad Católica, con el mínimo de requerimientos del exterior. Así es. Yo he hablado con el ingeniero Jiménez de la Católica, lo entrevistó y decía, pero yo tengo hasta 6 plantas que puedo poner disponibles en 2 o 3 semanas. Estamos en conversación con ellos y vamos a hacer las dos cosas, tanto importación como la compra de la producción nacional, como esta de la Universidad Católica, y por eso es parte del plan alternativo a lo de la UNI, a eso me refería, no entraba en detalles. Pero lo que quería remarcar es que aparte del tema plantas, que es efectivamente una de las estrategias, la otra es la importación de oxígeno, como por ejemplo la que ya está llegando desde la semana pasada, esas compras en Chile,
que no es donación de Chile, son compras del Estado peruano, por 960 toneladas, ya llegaron 40, mañana están llegando otras 40, porque son 40 semanales, para eso, pero a eso se suma lo que sí es donación, por ejemplo, de la Sauder, un convenio que se firmó la semana anterior todavía, exitosa, y de la cual están llegando 20 toneladas diarias, o sea, son 140 semanales, que más las 40 que se está comprando son 180, y mañana están llegando otras 40 toneladas de una donación que hace la Sociedad Nacional de Minería por 1.000 toneladas en total. La de Sauder suma 2.500 toneladas. O sea, vamos a tener cerca de 4.500 toneladas de oxígeno en estas semanas hasta completar 3 meses, que es un aprovisionamiento muy importante para cubrir las necesidades, sobre todo de los hospitales. Ahora, es inevitable, Oscar, la pregunta, la hago porque no lo he hecho antes y creo que es obligatorio hacerlo, de que estamos puestos en esta situación. Es cierto que la crisis del oxígeno, por así decirlo, está asfixiando al mundo entero, pero nosotros estaríamos en mejor posición si hubiéramos optado por una política distinta a la que teníamos, que es depender prácticamente de Praxair y Linde. Y muchos le responsabilizan de esta situación a Óscar Ugarte cuando fue ministro de Salud del gobierno Alan García, donde bueno, no se así, hizo no, la es, legislación es, para el 99% como mínimo. Pero era que lo le que entregó predominaba a Praxair y Linde el monopolio de la del oxígeno medicinal. No se entregó el monopolio. Ese es otro tema. Se definió en función de un criterio que fue recomendado por una comisión técnica especial, en función de que era el mejor oxígeno, digamos así. En ese momento eso no estaba en cuestión, no había escasez de oxígeno. 10 años después aparece, sin duda, y además ya a nivel internacional se ha hecho claro de que se puede usar desde el 93. El reglamento de la ley de oxígeno que aprueba esto, lo acabo de firmar yo mismo. Por lo tanto, si se quiere, hay una corrección de eso, yo reconozco que fue un error, pero el principal error, Nicolás, no es ese. El principal error es que no hemos tenido una legislación antimonopólica, que eso no lo maneja el Ministerio de Salud, algo que impida que efectivamente un determinado mercado se aprovechen de las condiciones para hacer una concentración monopólica como ha sucedido con el oxígeno. Esto recién hay una ley que se aprobó antimonopólica, vamos a ver cómo se aplica, pero la situación va a variar por varias razones, no solo porque esa norma ya ha sido modificada, sino porque una de las consecuencias de esta situación de la pandemia es que le da al Estado peruano una capacidad de producción de oxígeno a través de plantas que antes no se tenía. Y por lo tanto es una menor dependencia del mercado, sea oligopólico o monopólico. Esto es muy importante tener presente. Te pongo más o menos en autos. Antes de la pandemia solo habían 9 plantas en hospitales públicos. Hoy se tienen 144 plantas y se va a ampliar más, esperamos llegar a 200, y eso le da una capacidad de producción de oxígeno que además plantea un debate interesante, porque es el Estado interviene en la economía produciendo, ¿ok? Esa es una realidad que tiene que ser mantenida y respetada, porque es ya se ha demostrado un aspecto vital para la salud, la producción de oxígeno. Ahora hay una nueva responsabilidad, por lo tanto, del Estado, porque hay que mantener esas plantas, seguir ampliando sistemas de perfeccionamiento, etcétera, que el Estado no tenía y que plantea un reto de aquí para adelante en el sistema de salud, que es una de las innovaciones, digamos, pero que en buena que se haya planteado. Acá me pide nuestros amigos de Exitosa Deportes que le pregunte al ministro de Salud si le van a otorgar los permisos a la Liga 1 de fútbol para que se inicie el torneo este viernes. ¿Qué va a pasar con el fútbol? No puedo adelantar, esta es una decisión que se va a tomar. Dicen que depende de ustedes. No.
Como siempre, lo que depende del Ministerio de Salud son los indicadores, ¿no es cierto? Cómo vamos en cuanto a contagios, en cuanto a mortalidad, esos son los insumos. Pero la discusión está siendo manejada por una, digamos, el análisis, ¿no es cierto?, para concluir qué actividades se abren, qué negocios se mantienen, cuáles son los aforos, etcétera. Esa es una comisión multisectorial que preside la presidencia del Consejo de Ministros y que plantea las alternativas al Consejo de Ministros que va a haber este miércoles. Entonces, recién se va a definir, yo no puedo adelantar nada al respecto. Así ¿Pero como, cuál es la opinión del ministro de Salud? ¿El ministro de Salud opina que sí hay condiciones? Porque al final todos van a voltear a preguntarle qué dice Óscar Ugarte. Pero lo que nosotros vamos a decir, y eso es está siendo evaluado y tenemos hasta mañana para esa información, son los indicadores, que es lo que nosotros informamos. Indicadores de nuevos casos, si se mantiene la tendencia a la reducción, como ha sido en las últimas dos semanas, y si hay un desaceleramiento de número de defunciones, que es el otro indicador. Todavía no estamos doblando la curva, pero lo que se ha anunciado es que hay, digamos, indicios de que eso puede producirse entre poco. Esos son los indicadores que Salud proporciona, pero de ahí, en función de eso, cuál es el aforo en los centros comerciales, qué líneas de actividad se abren o no, es una decisión más colectiva, ¿no? Ya. Ahora, el tema de las listas... Lamento mucho, Nicolás, discúlpame, pero sí, ya tengo pero yo, más allá de las listas, una última, actividad. Una frase solamente, o dos. Hay todo este tema de la vacuna de Sinopharm y los porcentajes de eficacia ha creado desconcierto, desconfianza de la gente que se va a vacunar y temor de la gente que ya se vacunó. ¿Qué es lo que el ministro de Salud le dice a la gente? Que mantengan la confianza. No hay ninguna razón para dudar de lo que ha sido la base con la cual se ha tomado la decisión de incorporar la vacuna Sinopharm y comprar para vacunar. Estamos convencidos que los estudios que va a culminar Cayetano Heredia y San Marcos van a ratificar eso, pero tenemos una suficiente información de nivel internacional que lo ratifica, por lo tanto, confianza absoluta y confianza también en que vamos a continuar vacunando. Es decir, que si te vacunas, hoy, te puedes enfermar, pero no te vas a morir. Bueno, eso sucede con todas las vacunas. Con todas las vacunas hay un margen de variabilidad, pero la protección fundamental es en un porcentaje muy alto, que en el caso de Sinopharm es 79.34, aunque hay otras vacunas que tienen un poco más de efectividad. Bueno, yo le pido solo una cosa, ministro, antes de que me cuelgue. Pregunte, por favor, a la gente de la Cayetano por el caso de Juan Quiñones. Desde el 2 de febrero, el señor ya falleció, pese a que fue vacunado el año pasado. Y era parte del estudio. No contesta. ¿Cómo no? Ministro. Preguntaremos, por favor, gracias. Nicolás, no te preocupes. Gracias, también, hasta luego.